pero solo hay ciertos horarios y me parece que ya se había llenado una cosa así. Y en estas que están aquí alrededor, cuando se llenan estos autobuses, empiezan a hacer como shooters. Entonces fueron en esas camionetitas, incluso fue más barato. Este es el primer avistamiento, el primer vistazo del aeropuerto de Internacional de Tulum. Pues de entrada se ve bastante bien armado. Me lo imaginaba más pequeñín. Oh. Ah, mira, aquí está el juego de pelota. Aquí están los baños. Aquí tenemos unas pantallas. A ver, vamos a hacer una escala rápida al baño, porque vale la pena documentar Tocho Morocho. Órale. Bueno, vamos a continuar el recorrido. Ese fue el baño, muy rápido, porque había gente y pues no. Ya no. Ok. Aquí está lo que va a ser el Tren Maya. Aquí. Que también vamos a... vamos a ver si podemos conocerlo. Y esto es lo que va a ser todo el Tren Maya. Ahorita hay estación a esta playa del Carmen, me parece. Nosotros vamos a estar aquí en la zona de Tulum. Igual nos movemos a playa del Carmen para tomar un tramo del Tren Maya y conocerlo, al menos un pedacito. Ok, seguimos. Oh. Me he quedado sin palabras. Ok. Vamos viendo qué más tenemos por aquí. Esta es la parte de las maletas. Pues de infraestructura, luego te das cuenta de que no está hecho con como que al aire se va, ojo con eso. Es la primera percepción que me da. Los materiales, todos se ven bien. Insisto, este video no es pagado por nadie. Ok, es mi experiencia tal cual llegando a este aeropuerto. Están aquí las bandas donde llega el equipaje. Ahí está el letrero que indica nuestro vuelo. Pues ni 5 minutos y empezaron a salir las maletas, 5 o 7 minutos máximo, yo creo. Ya tenemos aquí todo el maleterío, que les decía que sí veníamos cargaditos. Ok, seguimos.
Pues hasta ahorita va este aeropuerto excelentísimamente excelente. Aire acondicionado bastante rico. La decoración ahí con las raíces de las tierras y de... ¿no saben? Okay. Aunque se ve bastante movimiento. Cabe mencionar que hoy es jueves, 5 de la tarde, y no es temporada alta. Okay. Muy sencillo, aquí está todo el sistema de las maletas. Y aquí ya tenemos algunas opciones. Ok, como siempre en los aeropuertos, voy a investigar bien y ahorita les digo las opciones para salir del aeropuerto. Nosotros en esta ocasión tenemos auto rentado. Entonces, pero bueno, estamos dando como primer vistazo y ahorita vamos detalles. Starbucks, Domino's. ADO. Aeropuerto de Tulum a Playa del Carmen, 295 pesos. Avis. Ok, vamos a ver el trámite del auto y ahorita continuamos el video. Lo rentamos aquí en Hertz. A ver, continuamos el tour. Ya hicimos el trámite del coche y ahorita nos van a entregar el carro. Entonces, bueno, en lo que eso sucede, pues vamos viendo un poquito el tour. Como siempre, los videos de llegada como que son muy rápidos. Aquí mismo en este video, con la magia de la edición, ustedes van a ver la salida. En unos días más que ya nos vayamos, ya a lo mejor lo grabo un poco con más calma todo y doy mis conclusiones. Pero de entrada, esto está de 10. Todo se ve muy bien, la decoración, la ambientación. Vaya, ese fondo ahí con todo el bosque se ve padrísimo. Aquí están todas estas decoraciones. Aquí tenemos un tronco de la madre tierra. Ya sabes, todo está como muy ad hoc al aeropuerto de la selva. Por ahí alguien nos dijo que, sí, qué bueno que les gustó el aeropuerto de la selva. Así le, creo que así le están diciendo de este lado. Y, pero bueno, entonces esta es prácticamente la zona cuando llegas. Ahorita nosotros salimos. Hay varios restaurantes, varias tiendas. Y la verdad es que sí. De entrada, yo creo que va teniendo sus 2 pulgares. Pero bueno, seguimos haciendo este reporte. Pues listo, ya nos dieron la indicación. Nos dicen que saliendo del lado derecho vamos a encontrar a Hertz. Ya lo vi, está de aquel lado, creo que sí. Me echa el calorcito. Estamos a 34 grados, pero bastante rico, se siente bien. Aquí está. Es las primeras impresiones del aeropuerto de Tulum. Pues listo, el aeropuerto está allá, solo caminamos esta parte y aquí está la zona de Hertz. Ya nos están entregando el vehículo. Y aquí está la casetita. Ahora nos llegamos a la casetita y ya vinieron a entregarnos el vehículo. Está muy bien, la verdad. Todo lo veo muy bien diseñado. Todo está nuevo. Entonces, pues bueno, hasta aquí es la parte de la llegada. Ahorita, con la magia de la edición, vamos a ver la salida y a detalles más a profundidad y la conclusión. Y así nos despide ahorita el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum, con ese arco iris. Era como la cerecita del pastel. Ay, qué óvala. Pues listo,
ya nos toca ahora sí regresar. Ya dejamos allá el coche que rentamos y ahora tenemos que caminar a la terminal. La verdad está muy cerca y qué bueno, porque el calor está sabrosón. Entonces vamos caminando a la terminal. Estas son las camionetitas que, según entendí, a ver, ahorita les voy a contar esa parte, porque eso está interesante. Uno de nuestros viajeros en este, en esta ocasión, de hecho dos de ellos, cuando llegaron ya no alcanzaron el ADO que te lleva a Playa del Carmen. Hay un ADO, ahorita lo van a ver. Entonces, a ver, vamos viendo esa parte porque está interesante. Ok, para salir de aquí, los taxis son muy caros. Está la opción de la renta de vehículo, o bien están los ADOs. El ADO, entiendo, te lleva creo que hasta Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Entonces la idea de ellos es que originalmente se iban a ir a Tulum, y de Tulum se iban a ir hacia donde estábamos, que nos tocó estar en Puerto Venturas. Y los ADOs salen de ahí, pero solo hay ciertos horarios, y me parece que ya se había llenado una cosa así. Y en estas que están aquí alrededor, cuando se llenan estos autobuses, empiezan a hacer como shuttles. Entonces fueron en esas camionetitas, incluso fue más barato. Esa camionetita les costó 100 pesos y el ADO creo que estaba en 180, me parece. Entonces incluso fue mejor que el ADO y los dejó ahí en Tulum. Y de Tulum tomaron un transporte, igual como un tipo colectivo, que ya los llevó a Puerto Venturas por 55 pesos. Entonces pudieron viajar de aquí del aeropuerto de Tulum a Puerto Aventuras, que está un poco antes de Playa del Carmen, por 150 pesos. Ese es el tip del video, que te puedes venir, tomar un shuttle, y los shuttles los toman ahí, los dejan en Tulum. Justo en Tulum donde los dejan, ahí sale otro transporte por 55 pesitos y te deja ya en prácticamente Playa del Carmen. Puerto Aventuras está como antes de Playa del Carmen. Entonces ese es como el tip de este video. Entonces ya vamos a hacer el check-in de maletas, vamos a cruzar el cerco de seguridad y lo que sigue. Ya documentamos, ahora sí vamos a buscar nuestra puerta de embarque. Y otro tip, si hay troles, cuando llegamos no estaban en la entrada, tuve que pasar por ellos y sí están los troles. Pero sí, ya con los troles te hace la vida más fácil. Y listo, ahora sí vamos a pasar el security. Nos vemos de aquel lado. Listo, ya pasamos punto de seguridad, ya estamos de este lado. Y la verdad es que muy bien, muy, 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 muy bien la decoración, la ambientación, el aire acondicionado. Tenemos camastros, las maquinitas estas son de última generación, o no sé cómo les llamen. Ya no hay que sacar laptops, ya no hay que sacar electrónicos. Está muy, muy automatizado todo. Si quieren una segunda revisión, la maleta se pone en una banda para una segunda revisión. La verdad es que muy, muy, muy bien. Vamos viendo aquí el duty free, a ver qué tenemos aquí en los duty frees. Por ejemplo, esta de Narciso, 104 deben ser dólares, supongo. Vamos a ver qué más vemos por acá. Un Ralph Lauren, 39 dólares, supongo. Los que saben de fragancias, pónganse en los comentarios si esto es económico o no económico. 99 dólares la Legend de Mont Blanc, 104 la Explorer de Mont Blanc. Y bueno, un poquito de precios de las fragancias que están aquí en el duty free. Ok, vamos a seguir documentando esta parte del aeropuerto, que de entrada bastante, bastante, bastante bien. Vamos a buscar nuestra puerta. Y bueno, vamos documentando todo.
conforme vamos viendo. Aquí está la decoración, sigue siendo el mismo estilo. Hasta el Starbucks tiene parte de la decoración de como bambús. Ahí están los camastros, muy a gustos. Vamos viendo. Aquí tenemos baños temáticos como en el AIFA. Bastante bien los baños. Aquí está el Starbucks. Próximamente un Burger King. Un Momuso. Próximamente ojo de agua. Pero ya tenemos Frontera Breakfast Lunch. El fogoncito. Tenemos aquí un área de juegos para niños. Pues ya, optamos por unos taquitos y en lo que preparan los tacos vamos a hacer el tour. El tour del aeropuerto. A ver, vamos de este lado. Vamos a recorrerlo, un recorrido rápido. Aquí está un duty free, es el que habíamos visto. De este lado están todos los vuelos. Vamos a grabarlo acá porque luego la parte de security, esas no permiten grabar. Entonces vamos viendo esta vista. Vamos a retomarlo de aquel lado. Ok, continuando el video. Aquí tenemos el duty free de las bebidas alcohólicas. A ver si vamos rápido un precio para que sea una idea. A ver, por ejemplo, el Malibu. Por interés de las autoridades aeroportuarias, no de... El Malibu, $23. Bueno, un poco así. Adelante. Bombay, $30. Aquí tenemos unos helados. De este lado una salita VIP, baños, la clásica tienda Highway, tienda de souvenirs. Estamos en pleno mes patrio, entonces se siente el fervor del mes patrio. Aquí tenemos Car Junior. Tenemos acá, en este lado, hamburguesas de pollo, de pan cotidien. Se ven varias opciones, se ven varias opciones. Aquí tenemos Medical Tech, no sabemos qué es eso. Como para venir a hacerte un tratamiento, por si te trató mal el sol, seguramente aquí te puedes hacer tu tratamiento en tu piel. Mexican Memories. Y próximamente Loma Linda Grill, otra área de niños. Ahí alcanzó el servicio médico, área de lactancia. Y básicamente es eso. Ya son las salas y el fondo se ve hasta ahí llega. Ok, ahora vamos a grabar de este lado. Es bastante bien, las áreas, las salitas bastante agradables. Insisto, la decoración me gustó. Toda la decoración está muy bien cuidada. Todo, la iluminación, el aire acondicionado. Todo bien, todo bien con este aeropuerto. Cero quejas hasta ahora. Un poco la distancia, sí está algo retirado. Ahí está el iconito de Wi-Fi. Ahorita lo confirmamos. Pero al parecer sí tenemos internet. Un poco los recuerditos. A ver, vamos a ver. Por si se les olvidó el recuerdito y tienen que improvisar aquí algo. Tenemos aquí unas pulseritas. No alcanzo a ver el precio. Aquí está. 230, 255, hasta 300, de 230 a 300 pesos. Esta joyería. Unos imanes. Ok. De este lado. Café, bolsitas de café. Unas catrinas. 750 pesos las catrinas.
los alebrijes, miren, los alebrijes, máscaras. Yo creo que esperaría los extranjeros para llevarse. Lo pueden resolver aquí. 380 pesos el pequeñín. Esos no les veo el precio, los más grandes. Joyería. $3,850 pesos. Sí, $3,850 pesos esto. Ok. Joyería fina. Unos animalitos. O sea, hay cosas interesantes, ¿eh? Los precios, pues de esperarse en un aeropuerto siempre son algo caros. Pero miren, pues sí está. Está bien surtido, ¿eh? Y se ven. Se ven las cosas bien. O sea, caras, pero pues sí se ven como. De entrada se ve como de calidad. Que tiene buena calidad. Ok, vamos hacia el otro lado. Y esta es la siguiente parte del aeropuerto. Un mini super, otra tienda de Highway, una farmacia. Aquí están las salitas de espera. Go Wing. Le Pan Quotidien. De este lado también hay otro. Por acá una tienda de souvenirs. Un mini super. Y. Ok, y ya llegamos a nuestra salida. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Aquí está nuestro vuelo, ya está nuestro avión. Y pues nada, hasta aquí dejamos el video. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Comparte estos contenidos, esto nos ayuda mucho. Si hay algo que precisar o algo que faltó comentarlo, aquí en la caseta de los comentarios, en la casilla de los comentarios. Y bueno, dejamos hasta acá porque nos toca abordar. Adiós.